nombre es Israel Rodríguez y estamos aquí en Apeyar Lundashi, en Buenavista del Monte. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una zona donde haya muchísima floración y vegetación, sobre todo árboles frutales. En este caso, la zona de aquí de Buenavista del Monte, estamos dentro de unos huertos de aguacate, donde predomina precisamente la floración de aguacate. Nuestro trabajo principalmente es el cuidado de las abejas para que tengan un buen funcionamiento para sacar mayor producción de miel. Trabajamos con la abeja que es Lapis mellifera. Manejamos una raza en especial que es la carniola o la italiana, porque son un poco más dóciles. La producción de la miel, ahora sí que consiste en traer las abejas o las colmenas instaladas aquí a un lugar donde hay mucha floración. Aquí tenemos floración diversas, donde predomina la de aguacate, pero también tenemos muchas silvestres. Puede ser también el acagual, entre otras. Ahorita la recolecta de este fin de año, siempre aquí en Cuernavaca se dan dos temporadas de cosecha, una es en marzo y otra es aquí a finales de noviembre. La floración de aguacate tiene un sabor muy característico, siempre el color de la miel y el sabor va a depender mucho de la flor que hay en cada región o en cada zona. Aquí trabajamos con las mieles multiflorales y en enero empieza la floración de aguacate. Por colmena aproximadamente sacamos entre una cubeta y media, que son 19 litros a 27 litros más o menos, por temporada de cosecha, por colmena. En cuestión de propiedades, la miel de aguacate tiene muchísimas propiedades. Tiene muchísimo concentración de hierro. También tiene propiedades para reducción de peso, que es muy bueno para todas las mujeres que quieren bajar de peso. La miel de aguacate se recomienda precisamente para eso. Puede consumir siempre la miel una cucharada o dos cucharadas por día, sobre todo si son deportistas, les va a ayudar muchísimo la miel por el alto contenido energético que contiene la miel, ¿no? Colmenas Lundashi es un proyecto realmente joven, tenemos la experiencia aproximadamente de 6 años, ya dentro de... pero ya con Colmenas Lundashi estamos trabajando alrededor de 2 años. Es un proyecto realmente joven y lo que queremos es precisamente preservar las abejas, el cuidado de ellas y que también la gente tenga conciencia del cuidado de las abejas para el ambiente, ¿no? Las abejas son realmente muy importantes, sobre todo para la vida. Sin las abejas nosotros prácticamente no habría vida. No se originaría la vida. Entonces estamos hablando que del 70% del producto que comemos en alimentos, sobre todo en frutos, la abeja lo poliniza, un 70% estamos hablando. Pero estamos ahora sí que concientizando a la gente, más que nada para que también puedan apoyar, sobre todo a los apicultores de la zona de aquí de Morelos, que es muy importante, sobre todo que damos la garantía de que somos una de las mieles más buenas que hay a nivel nacional, las de Morelos. Es muy importante el consumo de la miel y sus derivados también de la colmena, como el propóleo, la jalea real, entre otros productos derivados de la colmena. Cada miel es diferente en sus propiedades. Hay mieles como la de aguacate, que es una miel monoflora. Hay mieles de mezquite, hay mieles de floración de azahar. Cada floración depende de... La miel así que depende de cada floración, también sus propiedades. En el caso, por ejemplo, de la miel de aguacate, a lo que mencionaba anteriormente, es que ayuda mucho a las personas que tienen anemia por su alto contenido en hierro. También ayuda para reducir el peso o talla. También es diurético, elimina el exceso de agua que hay en el cuerpo. Hay floraciones de azahar que ayudan para hacer que el cuerpo se relaje un poco más,
sirve para la ansiedad, sobre todo la floración de azahar, se recomienda para eso. Y entre otras propiedades, la miel también ayuda muchísimo para la piel, para la hidratación de la piel, para el cabello, ayuda a darle brillo, le da más consistencia al cuero cabelludo y tiene más brillo y sedosidad el cabello.